mundo es un asco. Cadena de favores. En medio de una persecución policial, llegaría un reportero, donde su auto quedaría totalmente inutilizable, y en ese momento, en medio de la lluvia, un completo extraño le regalaría su auto, a cambio de absolutamente nada. Llámelo generosidad entre extraños. Unos meses antes de este suceso, en una primaria, conoceremos a un pequeño niño llamado Trevor, quien a su vez, en su primera clase, conocería al señor Simonet, su profesor de ciencias sociales, que es un hombre con el rostro quemado, quien aparentemente es poco flexible e incluso un poco amargado. Este, en su afán de motivarlos a que cambien aquello que no les gusta del mundo, les deja una tarea para todo el año de pensar en una idea que pueda cambiar el mundo y ponerla en práctica. ¿Usted qué hizo para cambiar el mundo? Yo siempre duermo bien, Trevor. Desayuno muy bien y luego les paso el paquete a ustedes. Trevor se halla particularmente interesado en esta tarea, por lo que decide ayudar a salir de las calles a un adicto. Otra cosa importante es que Trevor solo vive con su madre, quien es mesera en un club para adultos y además es alcohólica. También, ella suele prometerle a Trevor que no seguirá bebiendo, sin embargo, rompe constantemente esta promesa, lo que causa la molestia de Trevor. ¿No vas a vomitar? ¿Qué me quieres decir? ¿Tú qué crees? Cuando ella encuentra al adicto, lo echa de su casa, y cuando Trevor le menciona que es para una tarea que le dejaron, va muy molesta a reclamarle al señor Simonet, quien le explica que lo que hizo fue por cómo Trevor interpretó la tarea, y que él realmente no espera que cambien el mundo. ¡Él es mi hijo! ¡No lo conoce! Si le dice que puede hacer algo, él lo creerá. Y si no puede, se sentirá frustrado. De vuelta con el reportero, este encuentra al hombre que le regaló el auto, cuestionándole por qué lo hizo, a lo que este le menciona que meses atrás su hija tuvo un ataque de asma y los doctores la estaban haciendo esperar para atenderla, hasta que un hombre que se encontraba ahí intervino para ayudarlos, pidiéndole solo una cosa a cambio. Me dijo, páguele a un tercero, haciendo tres favores a tres personas, eso es todo. ¿Entonces es como una cadena? Ah, ya veo. Por otra parte, la madre de Trevor encuentra al adicto de nuevo en su casa, quien le menciona que arregló su camioneta porque Trevor le dio sus ahorros para ayudarlo y gracias a esto, él pudo comprar un poco de ropa y conseguir un empleo. Le agradezco que trate de pagarle a Trevor. Yo no puedo pagarle a Trevor. ¿Entonces qué hace? Pagaré a un tercero. Entonces Trevor cuenta que su proyecto trata de ayudar a tres personas con algo tan grande que no puedan hacer ellas mismas, pidiéndole al concluir a cada persona que hagan lo mismo con otras tres, y cree que de esa forma podrá cambiar el mundo, aunque eso sí, es consciente de que es una idea utópica el pensar que las personas cumplirán con la parte del trato, pero a pesar de ello, elige creer en la benevolencia de la gente. ¿Sería un mundo perfecto? El señor Simonet, a su manera antipática, halaga el trabajo de Trevor, cosa que este toma de muy buena manera, ya que respeta mucho a su maestro, pero desafortunadamente no es capaz de cambiar la vida del adicto, pues este tiene una recaída. Esto no detiene a Trevor, quien ahora intentará cambiar la vida de su maestro, engañándolo tanto a él como a su mamá para que tengan una cita, quienes tras descubrir la mentira, aún así deciden cenar juntos. Ella le cuenta que su esposo los abandonó y hace mucho que no lo ve, y que Trevor de un tiempo acá no le habla mucho, y al avanzar la cena, la mamá de Trevor se pone muy a la defensiva, lo que causa que la cita no termine de la mejor manera, cosa que molesta mucho a Trevor, quien se lo recalca a su madre. Tras esto, Trevor huye de su casa, y cuando su madre lo nota, le llama al señor Simonet para que le ayude a buscarlo, ya que no tenía otra persona que la pudiera ayudar. Ambos lo encuentran en una estación de autobuses, donde el señor Simonet evita que un hombre se aproveche de Trevor, y donde su madre le admite que tiene un problema con el alcohol, y que solo podrá salir adelante con Trevor a su lado. Tras esto, ambos se reconcilian y la madre de Trevor invita al señor Simonet a tener otra cena, pero este lo rechaza, aunque días después cambia de opinión y va personalmente a su trabajo a invitarla a comer, y a pesar de que se le hace un poco tarde, ambos logran tener su cita. Por otra parte, el reportero logra dar con el hombre que le hizo un favor al dueño del auto en el hospital, a quien logra persuadirlo para que le cuente por qué ayudó a un desconocido, a lo que este le cuenta que en Las Vegas, cuando era perseguido por la policía por robar un radio, una mujer lo ayudó a esconder, pidiéndole únicamente a cambio que le hiciera un favor a otras tres personas. Why did you pay it forward? Because don't nobody tell me what I can
A medida que seguían saliendo juntos, el señor Simonet se negaba a relacionarse sentimentalmente con la mamá de Trevor, y cuando ella lo confronta, este le menciona que le da miedo cambiar la vida rutinaria que tiene, pues esa vida es todo lo que posee en el mundo. ¿Tienes miedo de que te rechacen? ¡Pues ni siquiera puedo rechazarte si estás evitándome! Trevor se siente mal porque por miedo no es capaz de cambiar la vida de su amigo, dejando que los bullies le hagan daño, además de que muestra su descontento con el señor Simonet porque este dejó de comunicarse con su madre, mencionando que su padre pronto volverá y que golpeará a su madre a menos que haya alguien que la proteja, y que el hecho de que el señor Simonet dejara de contactar a su madre fue la gota que derramó el vaso para entender que su proyecto de favores nunca funcionará. Entonces, el señor Simonet intenta hacerlo sentir mejor, mencionándole que ya sacó la mejor calificación por el esfuerzo que hizo en el proyecto, pero Trevor le dice que no le importa la calificación. Quería ver si el mundo podía cambiar. Todo esto motiva al señor Simonet a buscar a la mamá de Trevor, quienes finalmente tienen intimidad, cosa que hace muy feliz a Trevor cuando lo nota. Tienes que pagarle un tercero, Eugene. Tienes que seguirme diciendo, señor Simonet. Y por otra parte, vemos que el adicto no era un caso perdido, pues paga su favor ayudando a una mujer que estaba por quitarse la vida. Hágame un favor. Salve mi vida. La situación se complica cuando el papá de Trevor vuelve a casa, y cuando la mamá de Trevor le menciona al señor Simonet que le dará otra oportunidad, este enfurecido expresa su preocupación por Trevor, contándole que su padre también golpeaba a su madre, causando que el señor Simonet huyera de casa, hasta que, cuando ya tenía el tamaño para defenderla, regresó, y al ver de nuevo cómo su padre golpeaba a su madre, intentó intervenir, solo para ser atacado por su madre, quien a su vez sería la causante de las quemaduras que tiene. Y lo último que recuerdo, sus ojos, porque estaban llenos de una inmensa satisfacción. Y como era de esperarse, el padre de Trevor se alcoholiza y agrede a Trevor, causando que su madre lo eche de casa. Creo que cometí un error. Todos los cometemos. Como Trevor ayudó a su maestro, este le pregunta si ayudará a un tercero, mencionándole que su madre realmente necesita de su ayuda y pidiéndole que la perdone, pero el señor Simonet se niega, ya que sigue molesto por la decisión que tomó su madre. Por eso es la indicada. Porque se supone que no es sencillo. Y es una lección que no quiero que olviden jamás. Por otra parte, el reportero viaja a Las Vegas para encontrar a la mujer que le ayudó al hombre que robó el radio, pues quiere saber dónde empezó todo el asunto de los favores, y después de una larga búsqueda da con la mujer, quien le contará la historia a cambio de 2 botellas de licor, y esta resulta ser una vagabunda alcohólica, pero también la abuela de Trevor. Hola, mamá. Ambas llevaban años sin hablar, pues de pequeña su madre se alcoholizaba y permitía que hombres se aprovecharan de ella, pero pese a esto, ella decide perdonarla e incluso le permitirá ver a Trevor, todo esto a cambio de solo una cosa. Me dijo que debía hacer algo grande. Por 3 personas. Entonces, en el cumpleaños de Trevor, ya junto con su madre y abuela, llega el reportero, pues la abuela lo invitó, donde le cuenta a la madre de Trevor que el movimiento Paga a un Tercero llegó hasta Los Ángeles y que quiere hacer un reportaje entrevistando a Trevor, donde este menciona que el movimiento funcionó gracias a su mamá, que tuvo la valentía de hablar con su abuela y que es consciente de que puede ser difícil para algunas personas continuar con ese gran cambio, pues al hacerlo arriesgan el confort que les da la cotidianidad de sus vidas, pero que confía en que puedan lograrlo, y esto motiva al señor Simonet a hablar con la mamá de Trevor. Por favor, no me dejes quedar atrapado para siempre. No te dejaré. No quiero pasar otro segundo sin ti. Odio las escenas sentimentales. Quiero un pedazo de pastel. Para ser parte de ese gran cambio, Trevor se arma de valentía y ayuda a su amigo, que estaba siendo nuevamente atacado, pero ahí mismo los bullies lo apuñalarían, y esto días después causaría que perdiera la vida. No te mueras, por favor, no mueras, no, no mueras. No. Con el pasar del tiempo, la madre de Trevor y el señor Simonet se darían consuelo mutuo, y a pesar de que Trevor haya partido físicamente, ideológicamente seguía presente en el mundo, pues su proyecto llegó muy lejos, apareciendo incluso en las noticias y causando que muchas personas fueran a mostrarle su respeto, todo gracias a que tuvo la valentía de realizar una pequeña buena obra, un pequeño favor, que sin saberlo, a largo plazo provocaría una cadena de favores.
Y yo con esto me despido, te agradezco mucho por haberte quedado hasta este punto del video. No olvides que si te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte y de ser posible, compartir. Yo por mi parte me despido, soy Alberto Contreras de Resumen para Botanear y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.